Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo. Continuamos la aventura, tenemos nuestra cuarta medalla. Vamos a Pueblo Pli, a busca de la quinta. Para ello tenemos que ir hacia el norte, diría, ¿verdad? Sí. Encontrar el camino para cruzar, para llegar hasta aquí. En el bosque Lumirito. Lumirinto. Y aquí está la quinta medalla. Diría que es la tipo hada. Vamos a saber si vamos a cómo llegar hasta allí. Creo que es aquí a la derecha del gimnasio. Pero no estoy muy seguro. A ver. Vale, sí. Por aquí, por la derecha. Aquí está el bosque. Para que nos encontramos aquí y qué Pokémon de qué tipo hay. Y así cambiamos alguno. De momento he salido bastante contento de este pueblo con mi equipo. Ahora ya parece que lo tengo más o menos definido. Esto se enciende. Curas totales. Un cocinero. Hola. Aquí de todo brillo. Pero este hombre... Ah, mírame. ¿Estás buscando setas? La de por aquí brilla en tocarlas. Vamos contra él. Chef Néstor. Poco eficaz. Solo fuerza. Y se lo tiro de un golpe. Dejamos a Machoke. Aquí ha pinchado un poco, Paralizado. Wow, es como una medusa, claro. Le quita vida y se la come. Vamos a tiro vital, a ver. Otra vez. Tío, si va a estar usando todo el rato la mierda del gigadrenado este. Bullpix. Ya es tiempo sin salir. No está llamas. Impresionante. Venga, quemadito. Joder, sí que tiene Pokémon este tío. Una taza. Ataque rápido. Ya, Vulpix. Vale.
Maneditas. Vamos a curar a Vulpix. Feo. Cárgate los Vulpix. Tormento. Vamos a capturarlo ya que no tenemos ninguna de estas. Saca. Grande. Uy, aquí hay dos. Venga. ¿Contra los dos? Duran y Mireya. Wow, qué dicen. Vamos a ir por el Night Elf primero. Buah, como os quería. Buah. Oh, ahí no está muy fina la cosa, eh. Psicorrayo, ojo. Creo que no tengo datos de cómo afecta a Kirlia esto. Ahí está, Nightel fuera. Alboroto, quiero aprender ahora. Alboroto, ataque de forma alborotada durante 3 turnos, mantiene los despiertos a todos. Olvidar punzada rama. Vamos a Alboroto. A Vulpix.
Se recupera. No tiene nada que hacer ya. Buah, tío. Aguanta Vulpix. Mordisquito y listo. Bolsa. Vamos a revivir alguno. Claro, porque si estos tíos han pegado este toque, otro también puede hacerlo. Bueno, estamos en pueblo, pli. Ya está el gimnasio. Te lo recupero antes llego. ¿Veis? Voy a recuperarlo porque Voltun está tocado. A ver qué nos encontramos. Puede ser que nos llevemos una hostia y tengamos que volver luego otra vez. Uy, está Roxy. Anda, tú por aquí, Wiwaka. ¿Y qué llevas ahí? 4 medallas nada menos. Cuidadito contigo, ¿no? ¿Ves? Hasta Morpeko te mira con recelo. Espera, para el carro, Morpeko. A ver si ahora resulta que te cae bien el tío este. Que es un rival, que no te enteras. O es que ya te has olvidado del combate. Lo que hay que oír, en fin. Toma mi tarjeta. Sí, no me mires con esa jeta. Es lo que hacen los rivales. Es que ahora seamos amiguitos. Por cierto, cada vez que queda menos el desafío. Así que imagino que nos veremos las caras en la cancha. Ya es como tengo razón. Bienvenido aspirante, ¿quieres afrontar el reto de nuestro gimnasio? Por supuesto. Ya sabes, ponte el traje, bla 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 bla. Deja la bolsa en el guardarropa. Vete aquí, mi desenrosado aspirante. Por lo que respecta a la misión del gimnasio, debo decirte que también se pone una especie de adicción de que estoy buscando un sucesor. Pero no tienes por qué preocuparte, es sencillita. Consiste únicamente en responder a las preguntas de los entrenadores que afrontarás en combate. Ahora bien, no se trata de combatir a irse de rositas, exige una pequeña particularidad. Si hierra la respuesta, bajará las características de tu vuelo, mientras que si aciertas, como puede ser de otra forma, subirán. Debo irme al fuego de tipo hada. ¿No te parece? Son tan mágicos. Bueno, permite que vea con mis propios ojos tus actitudes. Bueno, pues que empiece la función. Saca a relucir todo tu talento. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¡Hostia!
Bueno, comencemos la audición para ver si posee los atributos que requiere un líder de gimnasia de tipo hada. Tiene esa fuerza. Eso psíquico. Pregunta, ¿cuál de estos tipos es superior contra el tipo hada? Hola. Pero no lo sé. Tipo hada. Será veneno. Wow, casi. Energiboga. Y aguanta macho. Ese drenaje, ojo. Me quita vida. Y se lo llevo. Ulpix, te toca. Salto falso. Baja las stats. ¿Cuántos ataques tiene el bicho este? Pues de hecho más de 4 ya, ¿no? Flojo. No. Pero no sé, yo me creo que se lo elimina ya. No sé lo que opinaría Sally, pero a mí me ha llamado la atención. La misma tía vuelve a salir. Hola, soy tu segunda adversaria. No viste el resultado de la pregunta anterior. Lo mío debe ser hacer borrón y respuesta nueva. Es la misma, tío, no han cambiado nada. La vida. Vamos a ver la tirada anterior. Hostia. ¿Amelia? Aguanta un pix. Ahora tengo que acordarme los nombres de las entrenadoras también.
Hostia. Eco voz. Bueno, de momento vamos aguantando. Beso dulce. Oh, yo creo que esto es el final de Bullpick. Confundido. No. Se elimina el solo. Bueno, se ha portado muy bien Bullpix. No podemos decirle nada. Se acaba Voltun. Que nos sorprende siempre. Disco no es muy eficaz. Bueno, vamos a probar el placaje que nos deja y se va a recuperar. Pero bueno, vamos tú. Ole. Bueno, segundo entrenador que cae. Minutos y sientes por aceptar y no acepté con la decisión. Yo soy la siguiente, tengo la sensación de que he visto lo visto, podrías convertirte en la línea de referencia tipo. Estefanía, Roxana y Estefanía. Ya me acuerdo de los nombres. Venga, broto. Pregunta, ¿qué he sido todos los días? Y yo qué sé. Volvería salto. Visto y lo visto. Vale, vendrá ya la jefa, ¿no? Bueno, esta nueva edición empleo desafío de los gimnasios es algo realmente insólito. Sé que la situación de Sally es alucinante. Ha superado con nota la misión del gimnasio. Me gusta que sea el veredicto de la líder. ¿Quieres retar la serie de dudas? Muy bien, pues adelante, saludos de mi parte.
Vamos a... ¡Oh, no! Vecino. Vamos a recuperar los que tenemos caídos. Sobre todo. Porque vamos a ir con 3, con 4. No, no. Macho. Y Vulpix. Y Voltun. Esa es la estrella. Vamos. Y... bueno, vamos a dejar a Machoke delante. Si cae Machoke, pondremos ya a Rillaboom. Vamos a por la quinta medalla. Esta sale. Más vale presentarte tarde que nunca. Soy Sally, la líder de la gimnasia encantada, literalmente. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo has reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen al que deberás enfrentarte será una servidora. Permíteme comprobar en primera persona si eres capaz de abordar tu papel de entrenador con tus Pokémon como actores de reparto. Vamos a por Sale. Hostia, es un Wething evolucionado diferente. Fuerza, vamos con fuerza. Otro ataque de esos y... me lo mentira, ¿eh? Pregunta, ¿sabes cuál es mi sobrenombre? Hostia. Nada, nada, este no hace nada. Ya está, fuera. Fuerza, última vez. Vamos a quitarle la vida. Ya está. Lo he hecho fuera. Me llamo. Batería salto. No me sirve aquí. Pregunta, ¿cuál es el color de mi color favorito? La violeta. Debería subir a la bebida. Uno fuera, al menos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro? Tiene cuatro. No tenía salto, a ver si esta vez tengo más suerte. Está aérea. Ojo que me lo carga. ¡No! Vale, me ha jodido los dos más fuertes. Más. Ese drenaje. No,
esto no va bien, esto no va bien. No, otra vez no. No va nada bien esto. Pregunta, ¿cuál es mi edad? ¿Ha disminuido esa edad? Vamos a pensar. Hay que salir de aquí, ¿vale? Voy a subir pasión ya. Sacrificio. Pasado o wow. No entiendo cómo se puede girar tanto de los entrenadores que vienen antes a la líder. Lo bueno que todo X va cayendo. Ataca el primero, a ver. Es propósito, tío. Otro para eliminarte.
un ataco a este. Voy a intentar el boflete estático. Se lo dejo paralizado. Teoría. Defensa férrea. Por disco. Bueno, no está férrea la defensa, ¿eh? Triturar, ojo. Casi. Bueno, me queda uno y ya le quedan dos. Así que vamos aquí con el todo por el todo. Hay otra, tenemos que jugar. Aguanta, tío. Aguantado. Ojo. Me queda un ataque y va a salir el nuevo. Que revivir a todos. Aguanta.
tío, no puede ser. Eso dulce, no, tío, empieza con la mierda esta. Tuve que revivir. Ese drenaje. No, tío. Tengo suficiente vida y tiene que seguir robándome. Combate bastante largo. Pero hemos caído. No lo hemos hecho tan mal, la verdad, pero bueno. Lo vamos a dejar aquí, justo recuperando los Pokémon y bueno, en el siguiente intentaremos un poquito, un puntito más de nivel para ganar a Sally.